Hola chicos, no he grabado nada, creo hoy. Sí, un poquito mi mañana. Pero son las 4:10. Y estoy en mi camita. Estoy muy cansada. Muy, muy cansada. En la mañana me levanté temprano porque fui a que me sacaran sangre. Y no sé si lo pueden ver, pero aquí está el puntito. Se me hizo una bolita y creo que se me va a hacer morete. No me dolió hasta eso. El que me sacó la sangre fue muy buena onda y muy agradable, pero... Ajá. Y pues ya, después de eso me regresé. Me dormí. No me dormí. Pero estuve viendo Friends mientras desayuné. Sí, les dormí, desayuné. Y ya me fui a mis clases. Y tuve tiempo libre de 1 a 2:30, que es mi clase. Entonces me dormí, porque anoche me dormí como a la 1 de la mañana. Tomás, por tonta, no ninguna razón en especial. Y pues me dormí. Y justo 2:30 me levanté y esa hora es mi clase. Entonces me puse zapatos y agarré mis cosas y me fui para allá. Y salí 3:45 de la clase y pues... Desde que llegué estoy viendo TikTok. Tengo cosas que hacer. O sea, nada que se entregue en estos días. Todo es a partir del lunes. Pero es que de lunes a jueves drena mi energía todo lo que tengo que hacer. Entonces, lo bueno es que el fin de semana empieza el jueves. O sea, hoy. Hoy no voy a salir. No voy a ir al gym. Pero voy a ir a las 7 con una compañera a un concierto de aquí de la uni para puntos del programa de primer año que tenemos que hacer. Y ya, es todo lo que tengo que hacer el día de hoy. Entonces, pienso estar de que chilling, descansando de aquí a esa hora. Pero siento culpable, siento que debería ponerme a hacer algo, pero la verdad es que no quiero. Tengo mucho sueño. Pues, yeah. Este es mi snack de media tarde porque no comí bien. O sea, bueno, comí muy temprano. Entonces ya me volví a dar hambre. Y mientras voy a ver una serie en lo que pasó el rato. No me dormí, pero sigo con flojera. Y pues, ni modo. Hay que aprovechar hoy. Los jueves por lo general siempre descanso. Y ya. Fin de semana vuelvo como a organizarme para hacer todas mis cositas que tenga que hacer. Chicos, adivinen con quién estoy. Vamos a ir al antro otra vez. Pues nada. We'll be right back.
Buen día, chicos. Lo más seguro es que este video sea completamente voiceovers, en su mayoría por lo menos, porque no he tenido chance de grabar. Pero ahorita me encuentro caminando a uno de los salones acá en la uni, que ocupa hacer algún Photoshop y en Illustrator. Pero es el área de la uni que me da miedo. Y como es domingo y pues no hay nadie en la escuela, pues está solo y así, me da mucho miedo. Pero pues, uno tiene que hacer lo que debe hacer, I guess. Y es que voy hasta acá porque hay otros centros de cómputo. Pero aquí es donde ya, o sea, voy al salón donde tengo mi clase. Entonces en esa compu ya tengo mi trabajo y así. Entonces por eso voy para allá. Pero, ajá. Y... Hola, chicos. Ups. Bienvenidos una vez más a este canal, su canal favorito en YouTube. Hoy me encuentro con la misma, con la única amiga que tengo, la neta. Se reúnen a tomar. Pero no vamos a tomar, chicos. Vamos a hacer un plan de niñas bien. No, pero hoy va a ser un buen día porque estamos caminando por la uni cuando pasa mi compañera y yo veo hacia el piso y me encuentro 100 pesitos, 100 pesitos ahí esperándome en el piso. Y yo, wow, y me compré un café, un frappé de Starbucks con esos 100 pesos. Así que es una buena señal. Hoy tendremos suerte encontrando nuestro disfraz. Y pues vamos a ir a comer ahí, vamos a ver lo del disfraz y pues vamos a ver qué más hacemos ahí. Ahora sí que no va a ser como pueblear. Solo vamos a conocer aquí el centro de Puebla un poco más. Ay, logramos de salir de la casa, chicos, al fin. Vamos en camino. ¡Wow! Hola, chicos, es el otro día. No se dejen de engañar porque traigo el mismo outfit, pero es otro día. Lo que pasó fue que ayer se nos hizo tan tarde y estamos tan derrotadas que me quedé a dormir aquí y pues no traía ropa ni nada. Entonces pues tocó repetir. Voy a hacer la caminata de la vergüenza ahorita en la mañana de regreso a mi cuarto. Pero ponte la chamarra ya no. Ah, sí, la negra. Pero bueno, conseguimos nuestro outfit. Una cosa. Conseguimos nuestro disfraz. Ya conseguimos todo, ¿no? Hemos ya conseguido todo. Sí, ya no podemos esperar para ponerlo. Sí, faltan como 2 semanas, pero bueno, nadie nos va a detener. Aparte que por poco y no conseguimos el disfraz, imagínense. Pero pues nada. Según yo solo les iba a subir del día de ayer, pero creo que también tendré que grabar hoy. Fue muy poco.